Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vecinos de Malvinas Argentinas. Como siempre, nos encuentra todas las semanas en este informe, en esta media hora, en este lugar que usted tiene, vecino de Malvinas Argentinas, para identificarse. Identificarse con el progreso, con lo que va ocurriendo aquí en nuestro distrito y todo lo que nosotros le mostramos que tiene que ver con mejorar constantemente la calidad de vida de los que aquí viven. Estamos en el Polideportivo de Granbur. Este lugar conocido por muchos vecinos, ya que hace muchos años ha funcionado y lo sigue haciendo ahora, con nuevo formato, con nueva estructura, con nuevas especialidades médicas, con nuevos deportes, porque la llegada del intendente Jesús Cariglino a este lugar ha hecho que este lugar sea mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque es muchas familias, son muchas las familias que vienen aquí a hacer deporte, a disfrutar, desde los más chicos hasta los más grandes, inclusive los abuelos. Así que hoy hacemos el programa desde el Polideportivo de Granbur. Pero vamos a comenzar ya, de manera inmediata, con un informe. Un informe que tiene que ver también con algo que nos ha pasado constantemente, y son visitas. Visitas que reciben Malvinas Argentinas. En muchos de los casos políticos, empresarios, gobernadores, inclusive gente de otros países, que vienen a visitar Malvinas Argentinas. Yo les recomiendo que disfrutemos lo que tenemos a continuación. Graciela Ocaña, diputada, ex ministra de Salud, estuvo recorriendo los hospitales de Malvinas Argentinas. Exactamente. Así que, ¿quién mejor que ella? Vamos a estar escuchando que nos da un poquito lo que le pareció nuestro sistema de salud de Malvinas Argentinas. Fue recibida también por el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Así que, sin más vueltas, ya comenzamos este primer informe aquí en Todo Malvinas. La gran preocupación, digamos, de este rotavirus que ha estado circulando en estos días y que ha sido detectado aquí en Malvinas, Argentina, y ha generado preocupaciones en los referentes políticos importantes del país. Bueno, hace poquitos días, domingo, Sergio Massa, interpusimos llamados y vino y recorrimos laboratorios. Hoy, por suerte, Graciela Ocaña, con la cual mantenemos desde que fue ministra de Salud esa relación de trabajar en conjunto, de planificar salud a largo plazo, de pensar, de trabajar cómo los recursos lleguen a la gente, los servicios lleguen a la gente y en las mejores condiciones. Bueno, la verdad es que la inversión que hay en salud en Malvinas muestra que se puede gestionar en forma distinta, en una forma amigable para el paciente, que se puede dar la mejor tecnología médica que existe en el país en un hospital público, y creo que en esto valoro muchísimo la decisión política del intendente, que en su momento decidió invertir en salud. A mí me parece que, como siempre, el intendente ha tomado la decisión de proteger y de defender la salud pública, y en ese sentido ha trabajado con mucha responsabilidad, convocando a distintos actores, y creo que es muy importante lo que se hizo, porque usted sabe que en salud la información a tiempo, la determinación, como en este caso, de la circulación de este virus, pudo, digamos, favorecer en evitar que otros chicos puedan sufrirlo. Vecino de Malvinas Argentinas, intégrate a tu comunidad. Tu participación es importante. Contamos con vos para hacer de cada evento un momento único. Si ya participaste, no dejes de buscar tu foto. facebook.com/prensamalvinas. Si no te encontrás, mandanos un mensaje privado y lo solucionamos. Sumate a Malvinas Argentinas. Lo hacemos entre todos. Y continuamos con ustedes aquí en Todo Malvinas, como les contábamos, recorriendo este polideportivo, polideportivo de Granbur, que no solamente tiene distintos deportes para hacer, por el gimnasio, por también la pista de skate, por el fútbol, el hockey y tantas otras disciplinas, sino especialidades médicas que también se tratan aquí, en este polideportivo. Realmente algo para todos los vecinos que ha sido un orgullo y lo sigue siendo hoy en Malvinas Argentinas. Obviamente esto gracias a la ayuda que le ha dado y que le sigue dando el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, a este lugar, que es para ustedes principalmente. Vamos a continuar con ustedes. Y hay algo que realmente ha destacado a Malvinas Argentinas en todos estos años, y tiene que ver con la infraestructura, el trabajo de asfaltos. Y usted sabe, vecino, llegan los asfaltos
y llega el progreso. Vamos a escuchar al señor Roberto Lucero, que nos habla justamente sobre este tema. Asfalto, infraestructura en Malvinas Argentinas, nosotros te lo mostramos. Bueno, este es un programa que el intendente diseñó, la unión de pavimentos que iban quedando arterias en el medio de dos pavimentos que cortaban el acceso, por ahí uno venía por esa arteria y tenía que desviar para tomar otro. Entonces, bueno, se decidió unir estas arterias. Ya ha comenzado el programa, estamos trabajando en la calle Cerrito, en la calle Excombatientes y en la calle Bacacay. Esas son entre Velázquez y Alighieri, esas son una cuadra por cada una de las que le nombré. Después también ahora estamos en Polvorines, en la calle Márquez, desde Eva Perón hasta Renacimiento, y después Renacimiento entre Kennedy y Kennedy. El programa tiene una duración de 4 meses, así que supongo que la última de las calles estaremos dentro de 4 meses ya inaugurando. Estamos trabajando con otros proyectos, por ejemplo, uno denominado Acceso a Escuelas, que como su nombre lo dice, estamos llegando a algunos colegios, como a una obra que está en la calle Tortuguita, que es la calle Lima. Después accesos a barrios, como es en la calle Alighieri y la calle Bolivia, que esa es una obra muy importante para el barrio Primaveral. Es así, con una hidráulica muy importante, que va desde la avenida Olivos hasta la calle Descartes. Se están haciendo obras hidráulicas muy pedidas por los vecinos hace mucho tiempo, como es la calle Ortiguera. Eso lleva una obra hidráulica muy grande. Se está terminando esa obra y arriba del conducto va el pavimento. Calculamos que en 4 meses debería estar lista. La obra de la calle Alighieri, ahí en Polvorines, es lo mismo. Y después el resto, bueno, los plazos de obra son más o menos todos similares, entre 4 y 5 meses. Municipio de Malvinas Argentinas. Continuamos con ustedes aquí desde el Polideportivo de Granbur. De fondo, bueno, tenemos esta magnífica cancha de tenis, también mejorada. Y tenemos una escuela de tenis, la cual les vamos a informar a ustedes cuándo y cómo deben venir también para mandar a sus chicos en Radio 92.3, todos los días de 10 a 12 del mediodía. Allí va a tener el informe también de lo que usted puede hacer, las actividades que puede hacer aquí en el Polideportivo de Granbur. Vamos a continuar adelante y algo que, como recién decíamos, realmente nos gratifica mucho es hablar de la infraestructura. La provincia de Buenos Aires tiene un gran problema, que es el tema de las cloacas, y los vecinos del conurbano bonaerense lo saben. Malvinas Argentinas está dando solución a esto exactamente, porque llegan las cloacas a Malvinas Argentinas. Solución para muchos vecinos, pero vamos a ver lo que nos decía el señor Lucero también de este tema tan importante. Volvemos a decir, el progreso es lo que hoy Malvinas Argentinas enarbola en alto, esa bandera que tenemos y que gracias a la gestión del intendente Jesús Careglino hoy la podemos ver diariamente. Diariamente, como el próximo informe aquí en Todo Malvinas. El proyecto general se llamaba Cuenca Alta, Arroyo Las Tunas. Hemos tenido que ir dividiendo por cuencas de los arroyos que cruzan el distrito para poder ir haciendo las plantas. Así que hemos terminado de cerrar ese proyecto con una última obra de unos 5.000 metros de cañería, que beneficiaría unas 10 manzanas, que va a la planta de lo que era la nueva ciudad. Luego, estamos ahora estudiando, ya diríamos lo tenemos casi listo porque están los materiales comprados y faltaría el tema de resolver la mano de obra para un proyecto que abarcaría un perímetro que sería la calle Eva Perón, la calle Rivadavia, la calle Esteban de Lucas
y la calle Baroni. Son aproximadamente unas 27 manzanas. El intendente ya nos dio la orden este año y se licitó una planta de tratamiento muy importante que va en unas tierras que están detrás del barrio Marina Mercante. Esa va a ser una planta que se va a diseñar para 40.000 habitantes. Esa planta va a llevar un año de construcción aproximadamente y va a beneficiar a los vecinos de la cuenca, digamos, del arroyo de Regueira, que es un arroyo que cruza la localidad de Los Polvorines y de Villa de Mayo. Y en una primera etapa va a beneficiar a 20.000 habitantes. El Club Social y Cultural El Cruce presenta una nueva velada de boxeo profesional. Este viernes 18 de julio, a partir de las 20:30 horas, con televisación en vivo de TIC Sport, en el combate estelar se enfrentan Cristian Maravilla Medina versus Mariano el Alemán Díaz Strun por el título latino vacante de la CMB. Te esperamos en el Club El Cruce, ruta 197 entre ruta 8 y Lourdes, Los Polvorines, auspicia Municipalidad de Malvinas Argentinas. Jesús Cariglino, intendente. Malvinas Argentinas cubre todos los espacios de necesidad que tienen los vecinos. Y algo que realmente nos gratifica es saber que hay algunos vecinos que han tomado cursos de defensa civil. Allí estuvimos con nuestras cámaras mostrándote a vos, que estás allí, la entrega de certificados. Algo que nos enorgullece también a nosotros porque tenemos vecinos, gente de Malvinas Argentinas que ha hecho este curso. Vos también lo podés hacer. Nunca está de más. Malvinas Argentinas sigue trabajando desde las políticas sociales, desde la sociedad y algo que, como siempre, ha pedido el intendente Jesús Cariglino, cubrir todas las necesidades. Y este informe te lo cuenta.
Esta capacitación nos sirvió de mucho porque al trabajar con chicos y se golpean por las actividades, las clases de actividades que hacemos, se golpean y entonces ahora ya con el curso este que nos dieron una base de cómo socorrer al chico antes de que llegue el médico, alcanzarlo al hospital o cómo manejarnos en ese momento. No hemos tenido que pagar nada, nos hemos anotado porque otra dirigente de mi grupo trabaja acá dentro del municipio y se enteró, nos avisó y ahí nos vinimos todos los dirigentes que podíamos en día y horario que nos dieron para que viniéramos a hacer la preparación de este curso. Encontré un curso donde se complementó bien la parte de la teoría con la práctica, bien fundamentado a través de los instructores, donde noté el profesionalismo que tenía cada uno y de la parte de la experiencia que tengo como bombero, un nexo entre lo que es lo teórico y lo práctico que pudieron asimilar y brindar y poder hacer llegar sobre todo ese contenido a la gente. Hubo mucha gente que no tenía conocimientos en el área y sin embargo noté que se llenó bastante, se nutrió bastante con todo esto. Y al momento de la práctica no se veía esa gran diferencia que había entre lo que teníamos experiencia y los que no. En el cuartel constantemente estamos haciendo cursos de capacitación para mantenernos al día y entrenados en el momento de que llegáramos a necesitar actuar, estemos aprestos para esto justamente, con lo cual cada uno por su parte y por parte del cuerpo nos estamos capacitando constantemente. La experiencia es altamente recomendable, no hace falta que tengas un conocimiento previo, te explican desde lo básico cómo socorrer a una persona, que te puede pasar no solamente en la calle. Puedes estar en tu casa, se te ahoga tu sobrino o comiendo algo, te puede pasar con cualquier persona y vos tenés todos los conocimientos sabidos y por haber y las prácticas son muy recomendables también. Infórmate de todo lo que sucede en educación, cultura y deporte en Malvinas Argentinas. Escucha SD Malvinas todos los jueves a las 18 por FM Popular 93.9. Continuamos aquí desde el Polideportivo de Granburg. En este momento estamos en el gimnasio, un hermoso gimnasio con toda la aparatología que usted tiene para hacer todo tipo de ejercicios y ejercitar toda la musculación, exactamente. De primerísimo nivel, aquí estamos en este gimnasio que, bueno, deberíamos también nosotros hacer alguna actividad, que ya la vamos a hacer, por supuesto. Pero ahora está usted siendo invitado, vecino de Malvinas Argentinas. Este polideportivo tiene absolutamente todo para cubrir todas las necesidades que uno tiene de poder hacer algún ejercicio físico. Aquí estamos. Vamos a continuar. Y en este caso, hay mucha gente que no ha podido completar sus estudios secundarios. Seguramente vos que me estás escuchando también, y esto ha sido porque por algunas consecuencias de la vida uno no pudo terminar con esto. Malvinas Argentinas está llevando adelante el plan FINES y se entregaron
200 certificados de finalización de estudio. Allí, en el Salón Auditorio de Malvinas Argentinas, estuvimos nosotros. Estuvo en representación del Intendente Jesús Cariglino, el Secretario de Gobierno Miguel Arari, también lo hizo el Secretario de Servicios, el señor Jorge Lopresti, y el Director de Cultura y Educación, Jorge Caraballo. Todos allí con la gran fiesta también que se vive, porque uno puede terminar exactamente con esto que a veces nos queda colgado y que ahora sí se puede finalizar, que es los estudios secundarios. Plan Fines, allí estuvimos con nuestras cámaras y te lo mostramos. Fue fácil y no fue tan fácil, pero se aprendió mucho y nos dejó una huellita a todos, cada una de las materias. Fue organizarse para que me tengan el nene, venir los sábados a la mañana, con mucho esfuerzo, días de lluvia. Pero bueno, se dio y estamos muy felices las tres. Y me decidí después de tantos años, porque vi a mi hija que ya termina este año, y dije, bueno, lo puedo hacer, ¿por qué no? Escuché la posibilidad de poder terminarlo acá y bueno, me decidí y empecé. Pero aprendí mucho al tema de tener muchos compañeros, los profesores, ¿no? Nos enseñaron muchas cosas, aparte de los temas, las materias que estudiamos, ¿no? Pero muy lindo. Nosotros si podemos lograr tener una comunidad formada, educada, bueno, es una comunidad que avanza. No es poco que en este tan corto tiempo y sin apoyo de nadie, porque por ejemplo el director Caraballo se olvidó de decir que este año no estaba en los planes de la provincia el Plan Fines. Habían quitado totalmente el apoyo y no había financiación, y el intendente Cariglino, por supuesto, dijo un año más, la financiación la pone la municipalidad. Este año los chicos van a tener alrededor de 40 días menos de clases. Que la culpa no la tienen los docentes, la culpa lo tienen los dirigentes. Por eso nosotros le pedimos al gobernador que alguna vez, por favor, tome las responsabilidades. En principio, un gran orgullo, ¿no? Por ver el sentido de la responsabilidad desde el intendente Jesús y todos los compañeros que estamos día a día en el trabajo permanente y duro, como es el nuestro, porque es realmente duro, pero muy feliz porque, bueno, viendo las estadísticas, viendo que 3.000 personas de Malvinas Argentinas han terminado el colegio secundario a través de este programa, que es un programa financiado, como decía Jorge, por el intendente. Así que un gran orgullo. Cerramos el programa del día de hoy haciéndolo desde aquí, desde el Polideportivo de Granbur, un lugar que, como ya les contamos, no solamente tiene distintas disciplinas deportivas, muchísimas, sino también especialidades médicas. Y aquí a mi izquierda tenemos al Centro de Protección Ciudadana del Polideportivo de Granbur, también para brindarnos mucho más seguridad. De eso se trata. Malvinas Argentinas completando exclusivamente todas las necesidades que un pueblo tiene. Por eso somos el partido que más crece en la provincia de Buenos Aires. Y por eso nos destacamos, por seguir adelante, gracias a la gestión de este hombre que nos ha demarcado el camino del futuro y de las necesidades cumplidas, que es el intendente Jesús Cariglino. Claro que sí. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, ya saben, en este punto de encuentro para contarte a vos
que sos de Malvinas Argentinas, de todas las localidades y de los barrios que también tienen estas localidades y que siempre nos seguís. Muchísimas gracias. Les recordamos que nos extendemos en radio también todos los días de 10 a 12 por la 92.3 FM Crisol. Mi nombre es Fernando Yachtel. Gracias por estar allí. Vecinos, amigos, los queremos con el alma. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene. Que Dios los bendiga.